Hola, nos encontramos con María Alejandra Molina. Ya nos va a hablar un poco de la moda y la tendencia. María Alejandra, cuéntanos un poco de tu trabajo. ¿Qué tal? Ante todo, yo soy diseñadora de modas. Ahorita estoy estudiando diseño de modas. Y justo acabo de abrir una empresa como hace unos 3 meses y me dedico a todo el proceso del diseño, pero no solo eso, sino que me encanta escribir y poder compartir mis looks y también hacer que la gente se atreva, que comience a jugar con su ropa y demuestre quién es mediante esta, ¿no? Porque yo creo que la ropa es el reflejo de uno mismo. O sea, si te sientes feliz, te vistes como muy colorido. Si te sientes triste, de repente te pones cosas más, con tonos más oscuros, no sé. Entonces, todo depende también de la ocasión, ¿no? Y tengo un blog que se llama Your Look Up. Y ahí escribo sobre estas tendencias, sobre los desfiles de moda y todo relacionado a la moda y a lo que me inspira, ¿no? Como ahora justo en la selva estoy recontra inspirada, así que de hecho voy a hacer alguna colección en relación a todo lo que estoy viendo tan, tan bello, ¿no? María Alejandra, cuéntanos un poco de tu experiencia en esto de la moda. Yo desde chica siempre me ha encantado, porque era una cosa de que cogía la ropa de mi mamá y la descosía y volvía, la renovaba, ¿no? O sea, justo hace poco me pasaba de que encontré un vestido que tenía hace mucho, que en realidad era una pijama que yo compré cuando estaba de viaje y terminé arreglándola, ni siquiera sabía coser, pero yo terminé arreglándola y haciendo de que se convirtiera en un vestido de noche. Y bueno, y siempre pinté, siempre hice cosas relacionadas al arte, entonces sabía que esa iba a ser mi carrera y mi vida, y entonces comencé a, por un tiempo desfilé también, entonces estuve modelando, también estuve ya haciendo ahora ropa y escribiendo con mi blog, ¿no? Entonces siempre he estado inmersa en ese mundo. Siempre vemos en tus blogs que hablas de todo lo que son tendencias de la moda. ¿Has pensado en aplicar o en incluir la moda étnica? Sí, totalmente, y me da mucha felicidad que justo me lo hayas dicho, porque cuando venía camino acá a este evento, estaba viendo todas las... Yo tengo una pasión por las flores y los atardeceres, me encantan. Entonces, justo cuando he llegado, lo primero que me he encontrado son con los atardeceres más lindos, con las flores exóticas, con todas esas... ese tipo de texturas, ¿no? Porque hasta las casas, los techos, están llenos como de las plantas, como las formas que me llama mucho la atención, y ya estoy dibujando. En el carro me la pasé dibujando ideas que planeo hacer una colección acerca de eso, y de todas maneras un post en mi blog, así que estén chequeando porque ya apenas llegué a Lima lo voy a hacer. En la selva el clima es un poco cambiante, ¿no? Hay veces está soleado, hay veces llueve. O sea, ¿qué nos recomendarías a todas las damas? ¿Qué nos podemos poner en este tipo de clima? Mira, yo creo que para este tipo de clima es así básico tener un short, una falda y un vestido y politos para combinarlos. O sea, y chompitas delgaditas, así por si es que hay como un vientecito o algo así, ¿no? Pero lo que yo creo es que cuando te refieres a las lluvias, por ejemplo, ahora justo están muy de moda unos impermeables, ¿ya? Que antes era como decías, ¿qué me voy a poner impermeables, no? Sí están como grande, ¿no? Pero está saliendo la moda de ponerse casacas, pero de un material para la lluvia. Entonces puedes tener siempre cargado eso y se ve muy, muy divertido, muy moderno. Y al mismo tiempo tienes tu shortcito, lo que te provoque, ¿no?
Hablando de los colores, más o menos, ¿qué podrías recomendar? O sea, en este, acá en la zona, los colores que se podrían más o menos combinar. Mira, yo creo que ahorita para verano está viniendo mucho los tonos cálidos como el amarillo, el naranja, el azul que es como un poco más eléctrico. Y bueno, siempre los verdes, ¿no? Yo les recomiendo que utilicen patrones como tu vestido, por ejemplo, que sean como de diseño, pero tampoco tan rimbombantes. O sea, no mezclen colores así tan fuertes, sino que utilícenlos, pero con moderación, ¿no? Que nos recomiendas a las mujeres ucayalinas? Yo creo de que debemos saber qué nos queda bien, ¿no? O sea, existe una forma de como analizar los distintos tipos de cuerpo. Entonces, yo creo que todas somos bellas. O sea, no existe esa idea que viene de la antigua Grecia de que hay solamente las perfectitas, o sea, o la belleza son las que son flaquitas y todas modelitos. No, o sea, todas somos lindas y bellas y eso es lo importante, o sea, rescatar las partes bonitas de nosotras, ¿no? Entonces, o sea, si tú aprendes a conocer tu cuerpo, como por ejemplo dices, yo tengo caderas más anchas, pues entonces resalto más la parte de arriba para disimular estas caderas y que haya un equilibrio, ¿no? Entonces, los tips serían de que conozcas tu silueta, conozcas tu cara para saber qué te queda bien, qué colores te quedan bien, y no solo lo que te queda bien, sino lo que a ti te gusta, ¿no? Y cómo te sientes al ponértelos. Eso creo que es lo más importante, ¿no? Aprender a conocerte y ser feliz con cómo eres y demostrarlo con tu ropa, ¿no? Desde que has llegado a Pucallpa, una de tus experiencias más bonitas. Mira, desde que llegué he estado feliz de que bajé el avión porque la gente es demasiado familiar, cariñosa, todos están siempre sonriéndote y para mí eso es lo más importante, o sea, de verdad que te juro que cuando yo, o sea, hay veces que, no sé, estás en el día como caminando por la calle y de pronto te sonríen y para mí es importante porque no todos lo hacen, o sea, si te das cuenta, la gente ha perdido esas costumbres de saludar, de estar contentos y, por ejemplo, el señor que me trajo ahora acá al evento, saludó a una persona que se encontró en la calle así nomás y en Lima nunca pasa eso y en verdad, estoy feliz, ¿no? Todo lo que veo y bueno, y los colores, las costumbres, las motos por todos lados que me inspiran muchísimo a creer que todavía hay cosas buenas, como, o sea, como que distinto y que rescatar en el Perú, o sea, increíble, pues, ¿no? Bueno, para la gente de Milonguita, muchísimas gracias por esta entrevista, por este momento tan lindo y les deseo lo mejor, todos los éxitos del mundo y estoy muy contenta de haberlos conocido. Saludos a todos, gracias.